noches, mi nombre es Genaro Lozano. Bienvenidos a esta cita con la historia, el tercer debate presidencial entre la candidata y los candidatos a la presidencia de la República. Estamos transmitiendo en vivo desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al sur de la Ciudad de México. Esta noche nos acompañan en el Auditorio Digna Ochoa la candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, el candidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, y el candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadri. Hace unas horas, el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, envió una carta a los organizadores del debate 132, agradeciendo la invitación y declinando su participación en este encuentro. Por ello, en estas dos horas que durará el debate 132, ustedes verán en la pantalla, a la derecha del moderador siempre, un sillón vacío, que es el lugar que ocupaba al candidato de la coalición Compromiso por México. Les voy a explicar brevemente y rápidamente la dinámica y las reglas de esta primera fase de tres del debate 132. En esta primera fase, la candidata y los candidatos tendrán hasta 2 minutos para dar un mensaje inicial. La intervención de cada uno de ellos fue sorteada previamente ante notario público y con representantes de las campañas de los candidatos y la candidata, y quedó de la siguiente manera. Para la intervención inicial, tocará el primer turno a Andrés Manuel López Obrador, seguido por Josefina Vázquez Mota, y para esta ronda de intervenciones iniciales, Gabriel Cuadri cerrará con un mensaje también de 2 minutos. Una vez acabada esta primera ronda de intervenciones iniciales, los candidatos y la candidata sostendrán un diálogo directo con estudiantes universitarios, pero ya explicaré más adelante las reglas y la dinámica de esa parte. Doy la palabra hasta por 2 minutos al candidato Andrés Manuel López Obrador para que dirija un mensaje inicial al auditorio. Muy buenas noches. Primero, agradecer la invitación de los jóvenes para participar en este debate. Felicitarlos de manera sincera por su aporte tan fundamental a la vida pública de nuestro país. Los jóvenes son hoy día el despertador de las conciencias. Se pensaba que estaban dormidos, que eran apáticos, que no les importaba la realidad de nuestro país, la amarga realidad de México, y de repente, de manera inesperada, surge este movimiento auténtico, limpio, creativo, independiente, que viene a contribuir mucho en el propósito de que juntos logremos el renacimiento de nuestro país. Desde hace mucho tiempo estamos luchando para lograr la transformación que necesita México. Se oponen a esta transformación un pequeño grupo que se creen los amos y señores de México, porque a ellos, aunque le vaya mal al país, aunque le vaya mal al pueblo, siempre les va bien, y pensaron que iban a resolver con relativa facilidad lo de la transición, lo de la elección presidencial, con imponer a Enrique Peña Nieto a través de los medios de comunicación. Perdón, se termina el tiempo para esta intervención inicial, estaba en la pantalla, apareció ya casi al final estos primeros 2 minutos de intervenciones iniciales. Muchas gracias, Andrés Manuel. Toca el turno a Josefina Vázquez Mota, la candidata del Partido Acción Nacional. Tiene hasta 2 minutos también para dar un mensaje inicial. Muy buenas noches. Quiero felicitar al movimiento Yo Soy 132. Les agradecí en este pasado debate porque sin ellos, muy probablemente o casi seguramente, millones de mexicanos no nos hubiesen podido acompañar. Vengo aquí con la convicción de que vamos a dialogar, de que nos vamos a poder escuchar. Podemos coincidir o disentir, pero sé que lo que nos convoca esta noche es México, que el gran propósito que hoy nos une es un país mejor, de mayor justicia, de oportunidades para todos, de ser iguales todos frente a la ley. Vengo con gran entusiasmo. Por eso, cuando me preguntaron en la Universidad Iberoamericana si aceptaría este debate, inmediatamente dije que sí. Hay quienes me advirtieron que venir aquí era una trampa. Realmente no lo creo.
creo que hubiese sido una pérdida de una oportunidad extraordinaria para poder encontrarnos hoy en el mundo de ustedes, en sus redes sociales y poder escucharnos de manera directa. Yo responderé con honestidad, con el corazón, con la razón y con la experiencia y las causas por las cuales estoy aquí esta noche. Ser joven va más allá de una edad cronológica. Se es joven cuando se es rebelde frente al autoritarismo y la imposición. Se es joven cuando se lucha por ampliar las libertades de millones de mexicanos. Y esta noche es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a escucharnos y vamos a construir una mejor posibilidad para México. Yo los invito a este México de libertad, a este México de estabilidad. Hoy tenemos estabilidad, hoy es tiempo de construir la unidad de todos los mexicanos y también de reconstruir la paz. Vengo a este debate con la certeza de que ustedes, los jóvenes, han encendido la luz nuevamente de la esperanza y de esta renovada democracia. Muchas gracias a Josefina Vázquez Mota. Toca el turno al candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, con una intervención inicial de hasta 2 minutos. Por favor, pido que salga siempre el cronómetro en la pantalla para que los candidatos puedan ver el tiempo que tienen disponible. Bueno, antes que nada, hola a todos los organizadores. Yo quisiera felicitarlos, es una iniciativa terriblemente valiosa para el país, sobre todo para un país que necesita de contenidos, un país que necesita ideas, que necesita una visión de largo plazo, un país que necesita una democracia de calidad. Estoy convencido de que México debe de cubrir este enorme déficit que tiene en lo que respecta a los contenidos de la política. El país se ha perdido en una especie de pantano de declaraciones vacías, de discursos huecos, de frases prefabricadas, de deseos no especificados, de no decir cómo queremos las cosas. Y también una confusión de visiones, una confusión de proyectos, una confusión de horizontes para el país. Me parece que México no se merece eso. México se merece una democracia de mayor calidad. México se merece una democracia de alto contenido. Y por eso celebro, de verdad celebro, esta iniciativa de los jóvenes estudiantes del movimiento 132, yo soy 132, desde el principio acepté, por supuesto, este desafío, este debate, y también creo, estoy convencido de que este movimiento puede hacer esa contribución a la calidad de la democracia mexicana. Espero que el movimiento 132 fructifique, como ya lo ha hecho en lo que respecta a los medios de comunicación. Espero que a través de este movimiento los candidatos podamos contribuir con contenidos en los temas que realmente importan a los mexicanos, en los temas de energía, de salud, de reforma laboral, de reforma fiscal, de desarrollo sustentable, de tantas cosas que realmente nos importan. Ojalá todos los candidatos aquí presentes podamos y seamos capaces de transmitir ideas concretas y propuestas para México. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Gabriel Cuadri. Vamos a empezar ahora sí la fase del diálogo directo entre la candidata y los candidatos con 9 estudiantes universitarios. Todos están en la Ciudad de México, todos están conectados a través de la plataforma Google Hangouts y cada uno de ellos formulará 3 preguntas a los candidatos para un total de 9 preguntas, 3 para cada uno. El orden de la participación también, como van a dar respuesta a los candidatos y la candidata en esta fase, quedó de la misma manera por sorteo ante el notario Fermín Fulda y quedó de la siguiente manera. El primero en contestar una pregunta será Andrés Manuel López Obrador, la segunda será Josefina Vázquez Mota y el tercero será Gabriel Cuadri. También se sortearon con representantes de los candidatos y la candidata y ante notario público los temas de esta primera fase. La candidata Josefina Vázquez Mota tendrá que responder a temas de economía, ecología y desarrollo sustentable y derechos humanos. El candidato Andrés Manuel López Obrador deberá responder a temas de seguridad y justicia, medios de comunicación y ciencia y tecnología. El candidato Gabriel Cuadri deberá responder a temas de salud, educación, arte y cultura. Toca entonces el turno al candidato Andrés Manuel López Obrador responder sobre el tema de seguridad y justicia y para ello necesito pedirle también que me diga una letra de la A a la D para que la mesa precisamente de seguridad y justicia pueda formular la pregunta. Una letra, por favor. ¿La A? La A. Por favor, la mesa de seguridad y justicia formule la pregunta al candidato López Obrador.
Preséntense, por favor, digan su nombre, en qué universidad están antes de ello. Y el candidato tendrá 2 minutos para dar respuesta a esta pregunta. Primero tendrá que responder con un sí, después con un no, sí o no, perdón, y inmediatamente en 2 minutos desarrollar por qué o cómo. Después habrá una réplica del estudiante hasta por 45 segundos y finalmente una contrarréplica del candidato por 30 segundos. Esta dinámica se va a repetir en 3 ocasiones para que cada candidato y candidata tenga 3 preguntas como tal. Pido entonces a la Mesa de Seguridad y Justicia formule la pregunta A al candidato Andrés Manuel López Obrador. Buenas noches. Soy Eduardo Lamillo, estudiante del Colegio de México, Política y Administración Pública. En México, el poder económico y legal ejerce un dominio paralelo al del Estado, en muchas ocasiones en contubernio con las instituciones. Algunos miembros de las fuerzas del orden se han involucrado con el crimen organizado, lo cual crea violencia e impunidad. Así las cosas, ¿tienes un plan de acción concreto a corto plazo para contrarrestar esta situación? Sí. Lo explico. ¿Cuál es? Lo primero es pintar la raya, la frontera, definir una frontera entre delincuencia y autoridad. Esa frontera en muchas regiones del país, en muchos estados, no existe. No se sabe dónde termina la autoridad y dónde comienza la delincuencia. O para decirlo de otra manera, en muchos casos son lo mismo. Por eso, lo primero tiene que ser el que se defina muy bien el campo de la autoridad. Y para que se tenga autoridad, se requiere honestidad. Se requiere que los funcionarios sean incorruptibles. Mi propuesta concreta es que en las áreas de seguridad pública, de procuración de justicia, en las corporaciones policíacas, haya ciudadanos incorruptibles. De esta manera vamos a garantizar, agregando otras medidas, la tranquilidad y la seguridad pública. La réplica, por favor, de la Mesa de Seguridad y Justicia hasta por 45 segundos. Estamos completamente de acuerdo en que debe haber una frontera entre la delincuencia y la autoridad. Pero, López Obrador, no nos estás diciendo cómo vas a definir esa frontera, específicamente cómo se va a hacer. Y, bueno, está muy bien que haya funcionarios públicos honestos. ¿Qué procedimientos vas a tener para contratación de funcionarios públicos para procurar que sean verdaderamente honestos? ¿Y qué procedimientos va a haber de fiscalización y de Secretaría de Función Pública para analizar que haya realmente funcionarios honestos? 30 segundos de réplica, de contrarréplica. Di a conocer a los miembros de mi gabinete, los que me van a acompañar en la tarea de gobernar el país. Por ejemplo, el maestro Bernardo Batis va a ser el procurador de justicia, que es un agente honorable. Y así vamos a cuidar todos los nombramientos, de que sea gente de confianza, gente honesta. Se terminó el tiempo de la contrarréplica. Una disculpa al candidato Andrés Manuel López Obrador. Toca el turno ahora a la candidata Josefina Vázquez Mota responder al tema de economía. Le pido, Josefina, que nos diga una letra de la A a la D. Con mucho gusto, la letra B está bien. Letra B, Mesa de Economía, por favor, formule la pregunta a Vázquez Mota. Hola, soy Saraí Miranda del Colegio de México y actualmente curso el doctorado en estudios de población. La pregunta B es la siguiente.
Una coincidencia entre las propuestas de casi todos los candidatos es un importante aumento en el gasto público. Dada la baja recaudación fiscal, ¿estarías dispuesta a incrementar los ingresos mediante un ISR más progresivo como en otros países de América Latina? ¿Por qué sí o por qué no y cómo? Muchas gracias. No sé si... Sí, necesitamos ver, ahí está el cronómetro. Tienes hasta 2 minutos para dar respuesta. Sí, y mi argumento es el siguiente. Necesitamos urgentemente una reforma hacendaria integral que tienda progresivamente a un solo impuesto sobre la renta. Esto va a promover no solamente la creación de mejores empleos, sino también mejor pagados y una mayor productividad para la vida del país, que sigue siendo un reto muy importante. Esto permitirá también empezar a reactivar de manera más clara la economía. Hoy tenemos estabilidad económica y debemos preservarla. No estamos hablando como en el pasado de devaluaciones, de altísimas tasas de interés, de pérdida de créditos, de ahorros, estamos hablando de estabilidad. La economía creció el primer trimestre del año en 4.6% y se advierte que pueda crecer al finalizar este año, incluso por arriba de Brasil o de Corea del Sur. Pero ya no podemos seguir con estos parches de miscelánea fiscal cada fin de año en el Congreso. Reitero, mi respuesta es sí, porque si progresivamente tendemos a un impuesto sobre la renta, vamos a tener incentivos para la generación de empleo y también para reducir la brecha con la informalidad. Y como sucede en las reformas hacendarias modernas, que quienes consumen más paguen más, salvaguardando una canasta básica, por supuesto, para la población más pobre del país. Otra manera de lograr la reactivación de la economía es apoyando el mercado interno. Tenemos talento, tenemos capacidad, el turismo, la vivienda, la infraestructura se convierten en temas centrales para la productividad y el crecimiento. Y de manera muy importante, apoyar a la pequeña y mediana empresa, abriendo los créditos, triplicando los fondos de garantía, también de la banca de desarrollo, y crédito a la palabra, particularmente para las mujeres que son muy buenas pagadoras. Gracias. La réplica de 45 segundos, Saraí, por favor. Sí, solo una precisión, candidata. En México, el 0.38 del PIB es recaudado vía ISR. Esto es 10 veces menor que en Brasil y 15 veces más que en Chile. Le preguntaría cómo sería esta reforma tributaria si cuando ya tenemos estos impuestos es difícil recaudarlo. Cuando usted habla de estabilidad económica, también le precisaría que vivimos en un país con 52 millones de pobres y en este sexenio 7 millones de nuevos pobres. 11 millones son pobres extremos. En ese sentido, pues nos gustaría que nos dijera una propuesta. Y para, sobre todo también para las exenciones y privilegios fiscales que detentan las empresas y los grandes ricos. Gracias, Saraí. Réplica de 30 segundos, por favor. Voy a intentar en mi réplica estas dos respuestas. La primera, se tiene que eliminar cualquier privilegio y prebenda, no solamente en el sistema fiscal y recaudatorio, sino en cualquier aspecto de la vida del país. En segundo lugar, tenemos que revisar a fondo la ley de coordinación fiscal. Buenas tardes, Augusto Sarriaga, el área de salud. A las enfermedades relacionadas con el corazón, las enfermedades cerebrovasculares, desde luego las cardiovasculares que ya comenté, y las relacionadas con la diabetes. No sé cuánto tiempo me falta. Sí. Pero todo eso requiere de una sólida medicina preventiva, y eso es intensivo en recursos humanos de calidad, en buenos médicos, en buenas enfermeras que atiendan en un sistema universal de servicios de salud, en un sistema universal de protección social. Está también, desde luego, el tema de las drogas, que ojalá haya oportunidad de comentarlo, lo he dicho a lo largo de mi campaña, la drogadicción es un problema de prevención de adicciones, un problema de salud pública, y así tiene que tratarse, y tiene que haber profesionales especializados se en tratar el tiempo, estos problemas. Perdón, Gabriel. Pero es que no, se me fue el sí, cronómetro. Estoy, no estamos viendo el cronómetro, tomé yo un cronómetro aquí, estoy haciendo un cálculo. ¿Cómo más o menos le vamos a hacer para...? Necesitamos tener un cronómetro, o yo voy a usar este cronómetro que tengo aquí, si no sigue apareciendo, porque necesito avisarle a los candidatos cuando no haya. Cuando nos falten 20. Está acabando el tiempo. Exacto. Vamos a una segunda, a la réplica, perdón, de la mesa de salud. 30 segundos, por favor. Empiezo a contar en este cronómetro de emergencia. Muchas gracias. Bueno, consideramos que las reformas suenan muy bien.
a nivel institucional. Sin embargo, no sabemos bien precisamente qué se va a hacer, por ejemplo, con los recursos humanos que están en formación. Nos preocupa el tema de las guardias hospitalarias, por ejemplo, que cumplen jornadas más de 24 horas, lo cual pone en riesgo la atención al paciente, así como su vida propiamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el CONAMED en 2010 recibió 1.652 denuncias por mala praxis por parte de los médicos. Entonces, creemos que este número podría estar directamente relacionado con las horas de trabajo por parte de los funcionarios, de las personas en formación en este rubro. Ajá. Gracias. Entonces, queremos... Gabriel, ya consumiste tus 45 segundos de réplica según este cronómetro. Gabriel, empiezo a contar el tiempo para 30 segundos. Sí, bueno, por supuesto que el tema de las largas jornadas y las largas guardias a los que son obligados los médicos y las enfermeras son un problema toral del sistema de salud, en la medida en que un médico estresado, un médico sobresaturado que no ha dormido en 48 horas difícilmente le puede prestar un buen servicio y una atención de calidad a los derechohabientes de los tres sistemas de salud. Por eso yo propongo que tengamos más médicos, más enfermeras, y esto es fundamental también con jornadas más cortas para dar este servicio de calidad. Gracias a Gabriel Cuadri. Vamos a una segunda ronda de preguntas en este diálogo con los estudiantes universitarios. Vuelve a tocar el turno por segunda ocasión a Andrés Manuel López Obrador, quien responderá a una pregunta sobre el tema medios de comunicación. Andrés Manuel, otra vez te pido una letra de la A a la D. La mesa de medios de comunicación. Aquí estamos. Por favor, menos diciendo quién eres y en qué universidad estás, en qué abrimos sobre. Mi nombre es Tania Arroyo Ramírez, soy estudiante del posgrado en estudios latinoamericanos y en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? Medios de comunicación A, ¿verdad? Letra A. Letra A. Gracias, Daniel. La pregunta es la siguiente. En México no existe un modelo de medios gestionado y administrado por la ciudadanía, distinto de los modelos privado y estatal vigentes. ¿Te comprometerías con el establecimiento y regulación de un modelo de medios con estas características, aprovechando las oportunidades que existirán a partir de la transición a un sistema digital? Si es así, ¿cómo? Si no, ¿por qué? Gracias. Andrés Manuel, tienes 2 minutos que empiezo a contar aquí para tu réplica. Sí. Debe de impulsarse la comunicación a partir de el impulso a las comunidades, a los pueblos, a las organizaciones sociales, a las universidades. Tiene que contemplarse el que haya medios de comunicación al servicio de la sociedad. Existen y predominan los privados, ya lo sabemos, y desgraciadamente son monopolios, que son los que administran la ignorancia en el país y son los que ahora quieren imponer a Peña Nieto, sobre todo las televisoras, y en particular Televisa. Muy poca participación de los estados o del estado en medios de comunicación y muy poca en lo que tiene que ver con sociedad civil. Fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco y me tocó crear una radiodifusora cultural, bilingüe, XNAC, La Voz de los Chontales, desde hace 35 años. De modo que sé la importancia que tienen estos medios de comunicación independientes y también la importancia que tiene el que podamos comunicarnos los mexicanos con mensajes de ida y vuelta. Y vamos a utilizar el Internet para eso. Va a llegar el Internet hasta la comunidad más apartada del país. Vamos a utilizar el Internet como un medio de comunicación. Todo esto que están haciendo ustedes los jóvenes, esta contribución, tiene mucho que ver
con el uso de las redes sociales. Gracias, Andrés Manuel. Se consumió el tiempo. Por favor, la réplica de 45 segundos. Gracias. De acuerdo con el modelo de medios públicos, nosotros sabemos que tú lo estás planteando. Y sabemos que este modelo incluye tres elementos. Primero, un presupuesto público. Segundo, un patrimonio propio. Y tercero, una regulación por parte de un consejo ciudadano. Sin embargo, nosotros tendríamos la propuesta de exigirte una cosa más, que sería el de si estarías dispuesto a comprometerte con que este modelo de medios públicos estuviera dotado de autonomía. Es decir, que estuvieran gestionados directamente y que por la ciudadanía y que fuera esta la que pudiera generar los propios contenidos. Gracias, Andrés Manuel. 30 segundos para. Desde luego que sí. Lo que va a hacer el Estado es crear la infraestructura. Vamos a utilizar toda la red de la Comisión Federal de Electricidad para llevar el Internet y se va a garantizar la autonomía a la sociedad civil en todo lo que tiene que ver con comunicación. Esa es la aportación que vamos a hacer. Muchas gracias. Toca ahora en una segunda intervención a Josefina Vázquez Mota, quien responderá una pregunta sobre el tema de ecología y desarrollo sustentable. Josefina, una letra de la A a la D, por favor. La letra A está bien, gracias. ¿La letra, perdón? La letra A. La letra A, bien, la mesa, por favor, de ecología y desarrollo sustentable. ¿Qué tal? Buenas noches. Enrique Neri, Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Aquí está el sobre. ¿Tiene usted algún proyecto o programa específico para impulsar el desarrollo y uso de energías alternativas para sustituir el uso de combustibles fósiles? Por favor. Tú me dices el tiempo. Yo te digo, empezamos, por favor. Sí, sí lo tengo. Primero hay que cumplir de manera cabal esta ley de cambio climático que recientemente aprobó el Congreso y que tiene propósitos muy importantes en reducción de emisión de gases de dióxido de carbono. Y de manera muy concreta también te digo en segundo lugar lo siguiente, tenemos que revisar los subsidios a los combustibles fósiles e ir transitando a apoyar de manera mucho más decidida las energías renovables. En México tenemos la gran ventaja de poder producir energía solar, energía eólica, entre algunas otras alternativas. Esto significa abrir a productores distintos con reglas muy claras, con cuotas muy bien establecidas, esta producción también de energía alternativa. Y diría que habría que revisar los subsidios por lo menos bajo tres parámetros diferentes, por su utilidad social, porque realmente vayan a impulsar un proyecto productivo y de manera fundamental para que no dañen el medio ambiente. Ya tenemos algunas experiencias, por ejemplo, en Oaxaca, de producción de energía eólica, pero México tiene una potencialidad todavía que no hemos desarrollado suficiente. Quiero aprovechar también esta pregunta de energías renovables para hablar del agua, porque el agua tiene mucho que ver no solamente con la posibilidad de estas energías, sino con una necesidad urgente para millones de mexicanos. Mientras, como dicen los tabasqueños, en Tabasco se van al agua y el agua, lejos de ser una ventaja competitiva, se les ha convertido en un gran desafío. Tenemos grandes regiones con sequías frente al cambio climático. Necesitamos medidas de adaptación, necesitamos medidas de mitigación, pero creo que el manejo de los subsidios es fundamental para impulsar las energías renovables en el país con las cuales coincido. Gracias, Josefina. La réplica, por favor, de 45 segundos. ¿Nos escuchas? Sí, bueno, mencionas acerca de la ley de cambio climático. Mi pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos muy bien. Sí. Por otro lado, también hablas acerca del agua y su necesidad.
¿Qué es lo que tú piensas hacer en este caso para poder hacer que notamiento a las comunidades? Ahora, acerca de los subsidios, ¿cómo vas a trabajar esta parte de los subsidios? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Qué proyectos le piensas dar a las empresas o cuáles se puede desarrollar el gobierno? Por favor. 30 segundos, por favor. Intentaré muy rápidamente. Primero, tenemos subsidios que son regresivos en el país, que benefician a quienes tienen más poder económico, y esta es una revisión urgente para reorientar estos subsidios justamente a las energías renovables. En segundo lugar, la ley de cambio climático tiene que ser un mandato que tiene que traducirse en políticas públicas y en un nuevo diseño institucional. Yo estoy convencida que la Comisión Nacional del Agua cumple un papel importante, pero requerimos nuevos diseños institucionales frente a lo que hoy... Te pido una letra de la A a la D, por favor. De la A a la C, por favor. Letra C, mesa de educación. La pregunta para Gabriel Cuadri. Sí, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, aquí está el sobre cerrado. ¿Qué letra dijo, perdón, C? La C, sí. Yo quisiera felicitar a Josefina por el tema de los subsidios, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo y ojalá se desmantele. Sí, aquí está. ¿Hay una segunda fase donde puedan hablar de esto? Sí, aquí estás, perdón. Pregunta C. ¿Contrarrestaría el deterioro que existe en la estructura de las instituciones de gobierno encargadas de la educación en México y su relación con organizaciones o personalidades influyentes como el CENTE o el Bester Gordillo? Si su respuesta es sí, ¿cuál es su propuesta? Si considera que no, ¿por qué? Por supuesto, los sindicatos deben de ser un instrumento para el cambio. Los sindicatos deben de estar comprometidos con las reformas estructurales y en particular con la reforma educativa. Yo por eso he dicho que es fundamental que el siguiente gobierno establezca un gabinete de educación cuya conducción política quede a cargo del secretario de Gobernación, que él sea el responsable personal de la conducción política de la reforma educativa y que se siente en la misma mesa desde el primer día a negociar a la dirigencia sindical, al secretario de Educación Pública, al secretario del Trabajo, al secretario de Hacienda y Crédito Público, a negociar un camino y una ruta crítica muy clara de reforma educativa, que incluya la transformación del sistema de normales para tener una carrera magisterial de calidad, que incluya la evaluación universal de todos los rubros del sistema educativo, que incluya la escuela de tiempo completo, que incluya nueva infraestructura, nuevo equipamiento, el cambio curricular hacia el razonamiento lógico, hacia el inglés como segunda lengua, hacia las matemáticas, hacia los valores cívicos, los valores humanos y los valores sociales. Esto implica una gran complejidad y solo puede hacerse con el concurso de los maestros organizados. Por eso es fundamental comprometer con el liderazgo del presidente de la República y la conducción política del secretario de Gobernación a la dirigencia gremial de los maestros. Es algo fundamental. Y reitero que esta reforma educativa es tal vez el principal desafío que debe enfrentar el siguiente gobierno. Esta reforma, revolución por la calidad educativa, por una educación de calidad para todos los mexicanos, desde la educación básica, media superior y superior, especialmente para los jóvenes que acceden a la universidad. Gracias. La réplica de 45 segundos, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues en principio, en primer lugar quiero decirle que las propuestas y las reformas que usted está defendiendo no reivindican ni recuperan los saberes indígenas, y prueba de ello es que justamente está usted proponiendo el inglés como segunda lengua oficial, y esto se refleja o ocasiona una mano de obra barata para trabajar en Estados Unidos y en las maquilas. De ningún modo se relaciona con realmente un trabajo o un desarrollo personal. En segundo lugar, usted representa el partido que fundó el Bester Gordillo, y usted ha afirmado que no es su títere, pero pues se ha declarado su admirador y ha dicho que es una persona, una mujer muy valiosa, siendo que ha sido acusada de corrupción, de representar el charrismo y de mantener un atraso en la educación. El tiempo de la réplica, por favor, Gabriel. Por claro, mira, con respecto a las lenguas indígenas, estoy convencido, porque lo han dicho además expertos, el saber una lengua indígena, y además promover su uso en las escuelas primarias indígenas, es un activo y es una facilidad mayor para aprender inglés. Espero y esperamos que los niños indígenas sean trilingües, que hablen tzetzal, tzotzil, tojolabal, náhuatl, maya, español e inglés.
Y por lo demás, yo no soy títere de nadie y yo estoy decidido a emprender la reforma educativa. Muchas gracias. Vamos a la tercera ronda y última de esta primera fase de preguntas y de diálogo directo entre los estudiantes y la candidata y los candidatos. Toca de nueva cuenta a Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión le toca el tema de ciencia y tecnología. Te pido una letra de la A a la D, por favor. A también. Letra A también. Ciencia y tecnología a la mesa, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Yo soy Mariana Favela, estudiante del doctorado en Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Aquí está, cierren la computadora. Aquí está la pregunta, ciencia y tecnología. Pregunta A. De llegar a la presidencia, ¿garantizarías que el conocimiento científico desarrollado en México se traduzca en beneficios tangibles de interés público y no solamente privado? ¿Sí o no y cómo? Andrés Manuel, empiezo a contar el tiempo. Está en la pantalla también. 2 minutos. Sí. Informo que se va a crear la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Va a estar a cargo del doctor René Drucker, esta nueva secretaría. Y vamos a impulsar todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico y con la innovación. Nos hemos quedado rezagados, como en todo, en esta materia. Hace 25 años Brasil no tenía petróleo y tampoco tecnología en materia de petróleo. Ahora tienen petróleo y tienen mucho desarrollo tecnológico. En el mismo periodo nosotros involucionamos, se acabó el Instituto Mexicano del Petróleo, por poner un ejemplo. Esto es necesario, el levantar todo lo que tiene que ver con la ciencia y con la tecnología y con la innovación. Lo mismo podemos decir en lo que tiene que ver con la producción de alimentos, que se requiere de ciencia, de tecnología, de innovación. ¿Qué vamos a hacer de manera concreta? Se va a cumplir el compromiso de entregar cada año el 1% del producto del PIB para ciencia y tecnología. Como ya está establecido en la ley, solo se les entrega el 0.33%, es decir, 3 veces menos. Vamos a invertir más en ciencia, tecnología e innovación. Réplica de 45 segundos, por favor, la mesa de ciencia y tecnología. Muchas gracias. Nos preocupa sobre todo que no, muchas veces no se resuelve el problema de fondo que es la dependencia tecnológica. Creemos que para que eso suceda se tiene que atacar o afirmar las políticas en torno a una industria nacional. Por ejemplo, creemos que no se aprovecha el capital de biodiversidad y el acervo epistémico de los pueblos tradicionales. ¿Qué políticas tomaría tu gobierno en torno a eso? Y además nos preocupa que no solo se debe subir el presupuesto para la tecnología, sino que se tiene que cuidar la corrupción. Muchas veces esos... ¿Se acabó el tiempo? Se acabó el tiempo. Por favor, Andrés Manuel, 30 segundos. Sí, estoy de acuerdo. Si de inmediato se llevara a la realidad este propósito de entregar el 1% del PIB, a lo mejor no se podría ejercer, porque hacen falta científicos también. No se puede hacer ciencia sin científicos. Tenemos en maestría y en doctorado alrededor de 145 mil alumnos. Necesitamos incrementar esto al doble para dar respuesta. Y desde luego, muchas gracias, Andrés Manuel. Se terminaron los 30 segundos de la contrarréplica. Vamos ahora con Josefina Vázquez Mota, a quien le tocó en esta tercera intervención el tema de derechos humanos. Te pido, Josefina, una letra de la A a la D. La letra D. Letra D, mesa gracias. De derechos humanos, letra D, por favor. Buenas noches, mi nombre es David Acevedo, estudiante de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Aquí está el sobre.
la letra D. Y la pregunta dice de la siguiente manera. Ante las condiciones de represión, discriminación cultural, despojo, agresión militar y paramilitar de las comunidades indígenas, la imposición de proyectos extractivistas de gran impacto ambiental en sus territorios y considerando que los acuerdos de San Andrés garantizarían el cumplimiento de las demandas indígenas, su autodeterminación y seguridad frente a las problemáticas antes descritas, ¿garantizará una iniciativa de reforma de ley para la inclusión de los acuerdos a la Constitución? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿por qué? Gracias, Josefina. Empiezo a tomar el tiempo, 2 minutos. En principio, sí. Finalmente, es una resolución que corresponde fundamentalmente al Congreso. Yo conozco las comunidades indígenas de muchas regiones del país, particularmente también las de Chiapas, y viví incluso buen tiempo de mi gestión como Secretaria de Desarrollo Social en aquella región. Hoy tenemos la aprobación reciente de una Ley de Derechos Humanos en el año 2011, que es la mayor expansión de derechos humanos que tenemos en todo el país o en toda la historia. Incluso reconoce tratados internacionales que no se estaban reconociendo anteriormente a la aprobación de esta ley de orden constitucional. Y hoy tenemos que traducirla en el diseño de políticas públicas que, por supuesto, implican a toda la sociedad, incluyendo en primerísimo lugar a las comunidades indígenas. Me parece que habría que poner a consideración, insisto, del Poder Legislativo esta propuesta y seguir trabajando en la aplicación íntegra y en el mandato de esta reforma de derechos humanos. Como bien sabemos, no son una concesión a los ciudadanos. Los derechos humanos son innatos a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores y por lo tanto creo que junto con esta propuesta que se me hace, podemos tener incluso una mayor audacia y debemos de tener una mayor integralidad. Nada de lo que hacemos o debiésemos hacer desde la política pública en materia económica, en seguridad ciudadana, en superación de la pobreza, tiene por qué estar desvinculado del ejercicio pleno y de la garantía absoluta e íntegra de los derechos humanos de la población, particularmente, insisto y coincido, de las poblaciones más vulnerables. Réplica de 45 segundos, por favor. Sí, gracias. Sí, nosotros consideramos muy importante la participación de la candidata en el sentido de que evidentemente los derechos humanos pues son parte de todos los seres humanos, no inherentes, sino que los pueblos tienen que luchar para defenderlos, que es lo que estamos haciendo aquí. Y en ese sentido nos preocupa a nosotros mucho el hecho de que después de la votación en contra en el 96 de la integración de los acuerdos de San Andrés, el gobierno panista de Fox lo que hizo fue implementar una reforma grosera al artículo 2 en vez de implementar los acuerdos de San Andrés. Entonces, ¿cómo garantizaría que sí se incluyeran los acuerdos de San Andrés como tal en la Constitución? Gracias. ¿Y para cuándo lo haría? Gracias por la réplica. Josefina, por favor, contrarréplica, 30 segundos. Bueno, insisto, me parece que hay un poder soberano también, que es el Congreso. Una iniciativa del Ejecutivo se podría poner a consideración, que se debata con responsabilidad, pero sobre todo bajo el mandato de esta reforma constitucional de derechos humanos, que por cierto, en el año 2000 o en el año 2010, México no tenía. Hoy la tenemos a partir del año 2011 y tiene que ejercerse en todo el diseño de la política pública y no puede ser la excepción, en primer lugar, gracias, las comunidades Josefina. Indígenas. Toca el turno en esta tercera intervención al candidato Gabriel Cuadri con el tema de arte y cultura. Una letra de la A a la D, por favor. A ver, la A. Letra A, mesa de arte y cultura, letra A. No se escucha nada. No se escucha el audio. ¿Nos escuchas? ¿Ya me escuchan? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Liliana Rodríguez, por parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México. ¿Qué letra? Letra A.
Sí, fue, sí, sí, es la... Más allá de medidas paternalistas o asistencialistas, y teniendo en cuenta la autonomía territorial y cultural de las comunidades, ¿usted implementaría medidas en su gobierno para garantizar la diversidad cultural de nuestro país? De ser así, ¿cuáles serían? Empiezo a contar el tiempo, 2 minutos. Pues sí, por supuesto, y esto debe de promoverse a través de un nuevo CONACULTA. Por eso yo he planteado que CONACULTA adquiera plena autonomía, que CONACULTA tenga un gobierno participativo con un consejo directivo muy sólido y representativo de la sociedad nacional, que CONACULTA integre de manera formal al IMBA y al INAH para que operen en forma estructurada, para que operen de manera orgánica en una nueva política cultural. También planteo, para fomentar esta diversidad cultural, que los museos y las zonas arqueológicas prioritarias del país adquieran personalidad jurídica propia, que no sean simples apéndices burocráticos, que tengan su presupuesto propio, que tengan un consejo directivo, un consejo consultivo, que tengan ingresos propios, que incorporen a las comunidades locales, a los artistas locales, a los creadores locales, en procesos de difusión de la cultura local, de la cultura regional, de la diversidad cultural del país. Y desde luego, estos museos y estas zonas arqueológicas, con su propia personalidad, deberán de funcionar como verdaderos centros de investigación, como centros de difusión, como centros de promoción a los creadores jóvenes, como centros también que sean capaces de adquirir obra, obra nacional, obra internacional y obra, por supuesto, de creadores locales. También otorgar becas a los creadores jóvenes de las comunidades locales y de esta manera, pues, contribuir de una forma desburocratizada, autónoma y funcional al fomento de la diversidad cultural en el país y a la proyección de la poderosa cultura mexicana, no solamente en el territorio nacional, sino en el extranjero. Insisto, es fundamental que los museos y las zonas arqueológicas dejen de ser simples apéndices burocráticos del gobierno para promover la diversidad cultural de nuestro país. Gracias. Réplica de 45 segundos, por favor. Ok, hay varias situaciones. Por ejemplo, según datos de la Cámara de Diputados, en 2012 se autorizaron 16.776 millones de pesos en materia cultural, de los cuales solo el 75% se destinó a gastos burocráticos y menos del 20% llegó a proyectos culturales directamente. Bueno, ahí ya se encuentra un problema, dado que el presupuesto que se destina no llega directamente a los proyectos culturales. Entonces, más allá de porcentajes anuales, una política cultural de fomento a la vida y a las actividades artísticas, ¿cómo podría operar de manera efectiva y cómo erradicar o aminorar la barrera que existe entre las instituciones culturales y la población por la en general? Respuesta. Candidato Cuadri, por favor. A ver, yo aquí planteo un papel fundamental para los patronos sociales y patronos privados, que puedan complementar los presupuestos oficiales en forma de nuevas actividades culturales, de becas para los creadores, de adquisición de obra, de patrimonio cultural. También hay que recordar que la cultura es una parte de la política educativa y que yo he planteado eliminar subsidios a los combustibles para aumentar el presupuesto a la educación y desde luego a la cultura. Muchas gracias. Con estas tres rondas de preguntas finaliza la primera sección, la primera fase de tres del debate 132. Ustedes van a ver en su pantalla ahorita una cortinilla en lo que yo me levanto y viene el siguiente moderador de la fase 2, quien se presentará y les explicará también las reglas y la dinámica de la fase 2. Muchas gracias. Regresamos en unos segundos. Buenas noches a todos.
Mi nombre es Rodrigo Munguía. Estamos en la segunda etapa del debate 132 con la candidata y los candidatos a la presidencia de México, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Cuadri de la Torre. Bienvenidos, candidatos. Gracias. Bien, en esta etapa, bueno, voy a explicar cuáles van a ser las reglas. Antes que nada, tengo que decir que el candidato Enrique Peña Nieto fue invitado a participar en el debate, sin embargo, decidió no asistir, por lo tanto, vamos a dejar su silla vacía y vamos a ceder el turno al siguiente candidato. Bien, ¿cuáles van a ser las reglas para esta etapa del debate? Bueno, anteriormente, antes de iniciar, hicimos un sorteo ante notario público, un sorteo previo, en donde se asignaron turnos para la primera participación que va a tener todos ustedes. Los turnos que fueron asignados de la siguiente manera para el primer tema. En primer lugar, el primer turno lo tiene Enrique Peña Nieto, quien no va a participar, por lo tanto vamos a ceder el segundo turno. Josefina Vázquez Mota en el segundo turno. En el tercer turno, Andrés Manuel López Obrador. Y en el cuarto turno, Gabriel Cuadri de la Torre. ¿Bien? Bueno, el debate, esta parte del debate es un debate abierto, ¿sí? De modo que cada uno de ustedes tendrá 5 minutos que ustedes deben administrar como ustedes decidan, es poco tiempo, lo sé, 5 minutos para cada tema, ustedes pueden administrarlo de manera que decidan, de modo que para que haya debate, por favor, los convino a que administren bien su tiempo. Y yo podré intervenir, a ver, primero, ¿cómo voy a asignar yo los turnos de participación? ¿Cuáles van a ser mis criterios? Bueno, el primer turno, el primer criterio que voy a tener va a ser alusiones en el turno inmediato anterior, alusiones directas en el turno inmediato anterior. Es decir, que alguno de ustedes haya sido aludido por otro candidato en el turno inmediato anterior. El segundo será participaciones sucesivas. Yo trataré de evitar en todo momento que esto se convierta en una pugna entre dos, ¿sí? De modo que, en cuanto vea que empieza a pasar eso, asignaré el turno a otro candidato. Y por último, la bolsa de tiempo restante. Voy a dar más tiempo, voy a dar preferencia también a quien tenga más tiempo en su bolsa, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, el debate 132 es un debate de ideas. Por lo tanto, yo como moderador de este debate promoveré en todo momento que los ataques sean dirigidos a las ideas, ¿sí? Esto quiere decir que yo podré interrumpirlos con todo respeto los interrumpiré, cuando ustedes o cuando exista algún ataque hacia las personas, una descalificación hacia las personas y no hacia las ideas. ¿Sí? Esto es lo que los filósofos denominan falacias ad hominem y que desafortunadamente pasa muchísimo en las campañas políticas, desafortunadamente. Bien, el siguiente criterio por el cual yo podré interrumpir será cuando exista una desviación flagrante del tema, es decir, que en algún momento alguien se desvíe del tema, entonces yo solamente los recomendaré, les diré, por favor regresemos al tema, el tema es tal, ¿no? Y continuaremos debatiendo. Ustedes ya conocen los temas, ¿sí? El primer tema es democratización de los medios y bueno, en ausencia de Enrique Peña Nieto comenzará Josefina Vázquez Mota, de modo que pónganse cómodos, relajémonos y bueno, pues por hasta cinco minutos le concedo la palabra a Josefina Vázquez Mota. Perdón, no comenté que los turnos siguientes de la primera ronda van a ser asignados a mano levantada, ¿sí? Por favor, no más. Entonces, Josefina Vázquez Mota, 5 minutos. Máximo. Para repartir. Máximo, administrenos como tú decidas. Muy bien, muchas gracias, gracias, por supuesto. Pues democratización sí. De los medios, adelante, comenzamos 5 minutos para Josefina Vázquez Mota, tiempo. Siempre he creído que los monopolios no solamente restringen la libertad de los ciudadanos, también aumentan las tarifas e imposibilitan la participación de otros actores. Es tiempo de acabar con los monopolios que han dañado la vida del país en cualquier agenda que estemos enfrentando. En el caso de la democratización de los medios, coincido con lo que ustedes han manifestado, el derecho constitucional a Internet. Pero esto solamente será posible si logramos impulsar, como lo he dicho desde el primer debate, una red nacional de telecomunicaciones donde puedan entrar actores minoristas, apoyar a la pequeña y a la mediana empresa, donde puedan bajar las tarifas de manera fundamental y tengamos en México, como en otros países, acceso gratuito a Internet y también acceso a una banda ancha que sin duda nos pone en una agenda que cierra las brechas de desigualdad y que también permite el acceso de millones de mexicanos a la tecnología que sin duda alguna es parte de esta democratización de los medios. Muchas gracias, Josefina Vázquez Mota. Cedemos el turno entonces, Andrés Manuel López Obrador, hasta por 5 minutos.
Bueno, siempre he sostenido que los que mandan realmente en el país se apoyan en los medios de comunicación para ejercer su dominio. No utilizan la fuerza bruta. Tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación, con honrosas excepciones, muy pocas excepciones. Es impresionante que en nuestro país son muy pocos los medios de comunicación independientes, libres, cercanos a la sociedad, distantes al poder. Y los medios de comunicación en estos tiempos, pues están queriendo imponer al próximo presidente de México. A ese grado han llegado de arrogancia, de prepotencia. Para todos es conocido que se han dedicado a impulsar a un candidato con la publicidad, con la mercadotecnia. Los dueños de los medios de comunicación en México pues tienen también poder económico, poder político y desde luego el poder mediático. Entonces es urgente la democratización de los medios de comunicación. ¿Cómo hacerlo? Con la competencia, no permitiendo los monopolios. Y una de las formas que yo considero importantes es la del uso masivo del Internet. Todo esto que está pasando, todo este fenómeno, toda esta aportación extraordinaria de los jóvenes se da acompañada de las redes sociales, que es el instrumento que permite la comunicación. Entonces, tenemos que fomentar mucho este tipo de comunicación. Nosotros no vamos a expropiar medios de comunicación, no vamos a expropiar Televisa. Lo que va a haber es competencia. Ya no va a haber este control absoluto, esta administración de la ignorancia. La mayoría de los mexicanos no sabe muchas cosas fundamentales. Por ejemplo, hace unos días preguntaba yo en una plaza pública llena, a ver si se enteraron de que Peña Nieto en el 2010, cuando lo tenían encumbrado, lo tenían hasta las nubes, si se enteraron de que había visitado Miami en 13 ocasiones en avión particular, que se tomó vacaciones de 45 días. A ver, que levanten la mano los que saben. Muy poquitos, la mayoría no sabía. Solo se conoció en las redes sociales porque existe un control total sobre los medios de comunicación. Entonces, no nos dejemos apantallar. El 1 de julio vamos a terminar con estos monopolios, que se democraticen los medios de comunicación. Gracias, Andrés Manuel. El tercer turno, entonces, para Gabriel Cuadri de la Torre. Claro, bueno, yo celebro que se vayan tejiendo acuerdos en este proceso electoral. Yo planteé desde el primer debate la necesidad de que Internet y banda ancha fueran un derecho social, el derecho social del siglo XXI para México, y veo que esto va permeando entre todos los candidatos. Por otro lado, bueno, como ya lo comentaba Josefina y como ya lo comentaba Andrés Manuel, y también quiero pues celebrar que Andrés Manuel apunte la importancia de la competencia para democratizar sectores económicos, cosa que pues sí es notable viniendo de la izquierda. Y yo quisiera subrayar que la competencia es fundamental en todos los sectores económicos, incluyendo el de energía, electricidad, petróleo y todos, no solamente en telecomunicaciones. Ahora, en telecomunicaciones, desde luego, democratización es por un lado competencia y por el otro acceso a la sociedad civil organizada. En materia de competencia, lo que hay que hacer es fortalecer a la COFETEL, fortalecer a la COFECO, esto es, modificar la ley de telecomunicaciones y tal vez incluso la Constitución, para que las decisiones en materia de competencia no sean, digamos, suspendibles por el Poder Judicial, que no se pueda lograr que a través de amparos no se ejecuten las decisiones en materia de competencia. Y esto pues requiere, desde luego, fortalecimiento, autonomía y algunos cambios jurídicos para la COFETEL y la COFECO. Por el otro lado, yo he planteado también en materia de democratización que exista en una política de espectro radioeléctrico
la posibilidad, bueno, el mandato para el Estado de que abra una fracción de los medios de telecomunicación o del espectro a la participación de la sociedad civil a través de fondos concursables, entregables a organizaciones no gubernamentales para que participen en la radio, para que participen en la televisión, sobre todo con un enfoque regional, con un enfoque comunitario. Muchas gracias, Gabriel Cuadri. Josefina Vázquez Bota levantó la mano. Sí, adelante. Bueno, me gustaría sobre todo conocer la opinión del candidato López Obrador. Lo he escuchado en reiteradas ocasiones cuestionar a las televisoras y yo desde el primer debate sostuve que daba la bienvenida, que bueno, que hoy ya se da una tercera cadena, pero si fuese una cuarta, quinta, dependiendo de la tecnología y la demanda de los ciudadanos. Sin embargo, no he escuchado de parte de usted, candidato, una propuesta real sobre el tema de la telefonía, de esta red nacional de telecomunicaciones, y me gustaría mucho escuchar cuál es su punto de vista concreto al respecto. Mire, yo Perdón, Andrés Manuel, con la mano, bien, adelante, por alusiones, venga, adelante. Bueno, yo no tengo compromisos con ningún grupo de interés creado, soy libre. Yo voy a representar a todos los mexicanos y mi amo va a ser el pueblo de México. Y creo que se tienen que terminar los monopolios por parejo y que tiene que haber competencia. Siempre lo he dicho, si Slim o cualquier ciudadano quiere participar en lo relacionado con la televisión, que lo pueda hacer. Y si Azcárraga, Salinas Pliego, cualquier ciudadano quiere participar en lo correspondiente a la telefonía, que también lo pueda hacer. Que no existan monopolios. Yo fui el primero que dije que era una mentira ese mensaje de que todo México era territorio Telcel. Fui el primero, porque visité todos los municipios de Oaxaca, los 570 municipios de Oaxaca, y me plantearon de que no tenían comunicación. Tienen sus familiares trabajando en Estados Unidos, no tienen cómo comunicarse allá en la sierra. De Oaxaca, de todo el territorio de Oaxaca, y así está todo el país, solo el 3% del territorio tiene comunicación por tiempo, Andrés Manuel, celular. Muchísimas gracias por tu participación. Terminó la participación de Andrés Manuel en este bloque. Gabriel Cuadri levantó la mano. Adelante. Claro, rápidamente, sí. Resaltar que el futuro de las telecomunicaciones está en la banda ancha, está en Internet. Y que para eso hay que tener una política de Internet, de banda ancha, y que, ahí coincido con Andrés Manuel López Obrador, cosa que yo dije en el primer debate, hay que aprovechar la infraestructura de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, que está desaprovechada, hay que licitarla, y coincido con Josefina, en que, desde luego, hay que promover a empresas que se cuelguen de esta red troncal de la CFE para que vascularicen todo el territorio nacional. Ese es el futuro de las telecomunicaciones. En realidad, la televisión abierta va a ir perdiendo importancia. Sin embargo, es muy, muy importante ahora promover que existan nuevas empresas participando en televisión abierta y también, sobre todo, hay que decirlo, en televisión restringida. Yo por eso, bueno, celebro, hay que decirlo francamente, al César lo que es del César, la decisión de COFECO de permitir la asociación de Televisa en Yusacel, condicionada a que haya un proceso de apertura ahora en televisión abierta. Me parece que son avances que hay que tomar en cuenta y hay que ir construyendo sobre ellos de una manera propositiva. Gracias. Gabriel, Josefina, adelante. Bueno, me da gusto escuchar de manera mucho más clara la opinión del candidato del PRD, porque a mí en lo personal y creo que a muchísimos nos cuesta un enorme trabajo comprenderlo. Primero habla de que va a haber fraude antes de la elección y después reconoce que sí respeta a las instituciones. Cuestiona fuertemente al PRI y fue presidente del PRI en Tabasco. Denunció el fraude electoral en 1988 y hoy tiene a Bartlett como su candidato al Senado de la República. Y todavía están los testimonios cuando acusaba a Alfonso Romo de haberse favorecido por el Fobaproa y hoy está también como su financiador en el equipo de campaña. Por eso era muy importante para mí que quedara muy clara su posición para saber
con cuál de todos los candidatos del PRD estamos hablando esta noche, sino con, si con el que se declara amoroso o con aquel que no desconoce las instituciones, los derechos de las minorías y también la voluntad de los ciudadanos. Adelante, Gabriel Cuadri. Bueno, siguiendo con el tema de las telecomunicaciones, concuerdo con el candidato Andrés Manuel López Obrador, otra vez subrayo la importancia de la competencia que debe darse absolutamente en todos los sectores. Pero para poder garantizar competencia es muy importante que se ejecuten y que se tomen adecuadamente decisiones en materia regulatoria. Por eso estoy convencido de que hace falta que en México existan tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, porque es una materia bastante compleja y esto facilitaría muchísimo la toma de decisiones, la transparencia y la ejecución de las decisiones regulatorias que tomaran la COFECO o la COFETEL. Ahora, hablando de Internet y banda ancha, derecho social del siglo XXI, lo he mantenido como una propuesta esencial de modernización y de reforma educativa, que todas las escuelas en el país cuenten con banda ancha, que cuenten con Internet, que cuenten con la infraestructura necesaria. Desde luego esto se dice fácil, todo el mundo puede decir, bueno, Cuadri propone esto que es muy caro, ¿cómo se va a financiar? Ya lo he dicho y parece que ahora hay acuerdo creciente en este respecto, cosa que celebro, desmantelar los subsidios a los combustibles fósiles y utilizar al menos la tercera parte de esos 300 mil millones de pesos que hoy se van a derrochar en subsidiar los combustibles fósiles en educación, en fortalecer el sistema de educación pública en México con infraestructura, con equipamiento, con mejores maestros y pagándole mejor a los maestros que tengan el mejor desempeño. Creo que el tema de la banda ancha en las escuelas será esencial para que los niños tengan acceso a las mejores clases que se den en todo el país, a los mejores maestros que hay en todo México, incluso a conferencias impartidas internacionalmente que puedan generarse y darse a través de YouTube. La banda ancha, por eso, es un instrumento fundamental para la educación. Gracias, Gabriel Cuadri. Terminó tu turno. Josefina Vázquez Mota. Hoy quiero también proponer a ustedes, jóvenes, que podamos considerar un nuevo diseño institucional. Tenemos una Secretaría de Comunicaciones y Transportes y considero que, dado este nuevo mundo desafiante, que todo está por venir en materia de redes sociales, todo este mundo digital, bien valdría la pena poder separar todo aquello que son infraestructura, carreteras, presas, aeropuertos, puertos, de todo lo que significa el mundo digital, que necesita una regulación radicalmente distinta. Me parece que urge un nuevo diseño institucional en el país para poder dar un cauce mucho más institucional y de mayor certeza jurídica. Y en segundo lugar, quiero reiterar mi propuesta. Lo he compartido con muchos jóvenes. Una computadora con internet gratuito y acceso a banda ancha de bachillerato hasta la universidad. Me parece muy importante que ustedes, los jóvenes, puedan tener esta herramienta a su mano, una herramienta que les permita no solamente fortalecer este mundo en el que ustedes se encuentran cotidianamente, sino ser parte también de un mundo moderno. Que las maestras y los maestros, que son la gran mayoría, que están del lado de la educación, de la evaluación, de la calidad, que tienen vocación por sus alumnos, tengan también garantizado este acceso a la tecnología para tener mejores contenidos. Y necesitamos también mejorar la pertinencia en materia de educación. Hoy tenemos una sobredemanda en ciertas carreras, pero a México le siguen haciendo falta ingenierías, tecnólogos, científicos, y yo sí propongo la Secretaría, una Secretaría de Ciencia y de Tecnología y un nuevo sistema de becas, que cuando detectemos un nuevo talento desde los primeros años de edad, les podamos dar una beca hasta lograr su maestría y su doctorado. Me parece que entonces tendremos un mundo mucho más poderoso, una mayor democratización y, por encima de todo, salvaguardar la libertad de expresión. Es, sin duda, la más importante de todas. Muchas gracias, Josefina Vázquez Mota. Bueno, pues entonces se acabó el tiempo de todos, te sobró un segundo, pero empezamos, vamos a pasar al segundo tema entonces, que como ustedes saben es combate a monopolios, ¿sí? Para este tema se realizó otro sorteo previo y el primer turno lo tiene Andrés Manuel López Obrador.
El segundo turno lo tiene Josefina Vázquez Mota, el tercer turno lo tiene Enrique Peña Nieto, y en ausencia, y el cuarto turno Gabriel Cuadri de la Torre. Bien, ya practicamos en el turno pasado, esperemos que en vamos a ver que administren mucho mejor el tiempo. Venga. Comenzamos entonces con Josefina Vázquez Mota. Perdón, comenzamos con Andrés Manuel López Obrador, ya te quería quitar el turno. Hasta 5 minutos para hablar, combate a monopolios. Quiero iniciar reafirmando mi carácter de hombre libre. Hecho de mi vida pública una línea recta. Pueden decir de mí, mis adversarios, lo que quieran, pero nunca van a poder decir de que soy incongruente y mucho menos de que soy corrupto. Nunca me ha interesado el dinero. No, ese es mi propósito en la vida. También considero que no todo el que tiene es malvado. Es por eso que voy a gobernar para todos, no como sucede en la actualidad, que solo se gobierna para el 1% de los mexicanos. Y se gobierna fundamentalmente para los de arriba. Y ese grupo es el que aplica las prácticas monopólicas en todo, en la televisión, en la telefonía, en el cemento, en los alimentos, en el manejo bancario, en todo. Existen los monopolios protegidos desde arriba. Y esto afecta mucho a los mexicanos, a los consumidores y a los empresarios y a los comerciantes, porque se tienen que pagar precios exagerados por bienes y servicios. Al terminarse los monopolios, al no permitirse las prácticas monopólicas, que es mi propósito, con competencia, los mexicanos van a poder ahorrar hasta el 10% de sus ingresos. Mi propuesta es no permitir los monopolios, que se cumpla lo que establece la Constitución. Cuando se habla del proyecto de nación, tendríamos que pensar que está en la Constitución. Lo que pasa es que la Constitución es letra muerta. Nosotros vamos a llevar a la práctica lo que establece el mandato constitucional. Gracias, Andrés Manuel. Tiene el turno entonces Josefina Vázquez Mota. Sí, por supuesto, no puedo más que coincidir, ya lo dije hace unos minutos, que las prácticas monopólicas siempre limitan la libertad de ustedes, los ciudadanos. Pero yo quiero hablar de que los monopolios u oligopolios no solamente los tenemos en el sector privado, los tenemos también en el sector público y he escuchado por lo menos muy poco a este respecto sobre el candidato del PRD. Quiero hacer una propuesta muy concreta, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos. Primero, porque Pemex o el petróleo ya no seguirá siendo la fuente más importante de financiamiento de la hacienda pública. En segundo lugar, porque Pemex merece que tengamos inversión privada complementaria a la inversión pública, que no significa perder bajo ninguna manera la rectoría del Estado ni el manejo del Consejo de Administración. Lo que significa es que ustedes, jóvenes, mujeres, hombres que me están escuchando, puedan tener una oferta mucho más amplia de productos, mucho más amplias de servicio e incluso los trabajadores de Pemex tener mejores condiciones. No estamos pudiendo aprovechar los bajos precios del gas y hoy tenemos nuevas reservas de un gas que si lo hacemos bien y hacemos lo correcto, le va a dar a México crecimiento económico y a ustedes empleo y mejores ingresos, que es el gas de Lutitas. Por lo tanto, yo estoy del lado también de abrir estos monopolios y hacerlos para todos los mexicanos y no solamente para unos cuantos. Gracias, Josefina Vázquez Mota. Tiene el turno Gabriel Cuadri de la Torre.
Bueno, como todos sabemos, la competencia es esencial para lograr la eficiencia productiva, la eficiencia en la asignación de recursos. Y bueno, yo celebro que estemos de acuerdo los tres candidatos presentes en el tema de la competencia y en el combate a los monopolios. Me llama la atención que esta, digamos, aceptación de la competencia o promoción de la competencia y posición antimonopólica general no se aplique, especialmente desde la izquierda mexicana, en lo que respecta a la energía, al petróleo. Yo no entiendo por qué México debe aceptar que exista un monopolio en materia petrolera, por qué México no debe de permitir la competencia en materia petrolera, como lo hacen prácticamente todos los países avanzados en esta materia. Por eso yo he propuesto desde el inicio que se abra el sector petrolero a la competencia, que se modifique para ello la Constitución, el artículo 27 y el artículo 28, para que Pemex sea una empresa competitiva, que se enfrente, que mejore, compitiendo con las mejores empresas del mundo en México, que tengamos de esta forma empresas competitivas que exploren más, que generen, que produzcan más petróleo, que contribuyan de esta forma a generar más regalías, más derechos, más impuestos al Estado mexicano para poder financiar un fondo, digamos, de inversión a largo plazo, un fondo soberano o infraestructura esencial para el desarrollo del país. Las virtudes de la competencia también se dan en el sector energético y México no puede aceptar monopolios ni en petróleo ni en electricidad. Gracias, Gabriel Cuadri. Pedido el turno, Andrés Manuel López Obrador. Mire, yo creo que es muy claro que son proyectos distintos, sobre todo en este tema, ¿no? Incluso es muy parecido lo que propone Peña Nieto. Fueron a decir a Estados Unidos que la primera acción de gobierno de Peña Nieto iba a ser la privatización del petróleo. Yo no coincido con eso. ¿Sí? Primero porque la Constitución es muy clara en el artículo 27. El petróleo no es del gobierno, el petróleo es de la nación, es del pueblo. Segundo, porque lo que hay detrás es la ambición del mismo grupo que se ha venido quedando con todos los bienes de la nación y del pueblo y ahora andan sopiloteando, para decirlo con mucha claridad, y se quieren quedar con el petróleo. Pero también hay razones de tipo técnico. Pemex, aún con la corrupción que hay en esa empresa, de las más corruptas del mundo, aporta $1 billón al año a la hacienda pública. De cada peso del presupuesto nacional, 35, 40 centavos provienen de los ingresos petroleros. Si se entrega la renta petrolera, ¿de dónde se va a tener presupuesto público? Me pueden decir, las empresas privadas van a pagar impuestos. No pagan las grandes empresas impuestos en México. Las 10 grandes empresas, las 10 grandes corporaciones de México que tienen ingresos similares a Pemex, pagan 15 veces menos de impuesto que Pemex. Entonces, ¿qué cosa es lo que quieren? ¿Terminar de destruir al país? Nosotros estamos planteando modernizar a Pemex, terminar con la corrupción de Pemex, pero no vender Pemex. No dicen, porque se utiliza mucho el eufemismo, es decir, nadie plantea la privatización, es abrir a la inversión privada. Al final de cuentas es privatizar. Nosotros ya no queremos más privatizaciones porque están destruyendo al país. Se acabó tu tiempo, Andrés Manuel. Gracias. Gabriel Cuadri, perdón. La competencia y la inversión privada no implican que la nación pierda la soberanía sobre sus hidrocarburos. De hecho, yo he planteado que la Comisión Nacional de Hidrocarburos sea quien administre la riqueza petrolera del país en nombre de la nación y que las empresas compitan entre sí para obtener la mayor productividad y la mayor producción en México. Y la verdad, la renta petrolera se va a mantener, Andrés Manuel. Yo no veo razón por la cual la vamos a perder. Vamos a tener más renta petrolera porque se va a producir más petróleo y el Estado va a aplicar una fuerte regalía a las empresas productoras de hidrocarburos en el país. Tú mismo
mismo comentaste el ejemplo de Petrobras, el cual, digamos, alabaste. ¿Por qué no permitir que en México ocurra lo mismo? Que Pemex sea como Petrobras, que compita, que tenga inversión privada, que coloque su capital en la Bolsa Mexicana de Valores. Petrobras es un éxito y tenemos que seguir los ejemplos, las cosas buenas que se han hecho en otros países latinoamericanos. Ahora, la corrupción también es un, digamos, síndrome institucional. No solamente se combate con la voluntad personal, se combate alineando los incentivos de manera adecuada. Y los monopolios de gobierno en todo el mundo tienden a ser corruptos, opacos, a explotar a los consumidores y a no ser eficientes. Por eso es fundamental acabar con los monopolios en materia de petróleo, lo cual redundará en beneficio de la nación, mayores empleos, mayores ingresos, más inversión privada, más crecimiento económico y mayores oportunidades de bienestar para los mexicanos. Josefina Vázquez Mota. Por supuesto, yo no estoy hablando de privatizar Pemex. Lo que estoy hablando, queridos jóvenes, es de tener una industria petrolera moderna como la que ustedes y México necesita. Estamos hablando de las reformas que México requiere. Es claro que el candidato del PRD no quiere las reformas. Yo sí quiero las reformas y se los quiero decir directamente porque a eso hemos venido a este debate. Un México sin reformas es un México que no les va a dar ni los empleos ni los ingresos que ustedes merecen y necesitan. Y le quiero decir a los trabajadores de Pemex, modernizar Pemex les va a dar mejores ingresos a ustedes, pero le va a quitar privilegios a los caciques que hoy tenemos en los sindicatos. Les pregunto a ustedes, trabajadores de Pemex, ¿qué sienten cuando la hija del líder petrolero pasea a sus mascotas por todo el mundo con jet privado y yates de lujo con las cuotas que ustedes les pagan? Si Petrobras en Brasil está financiando política social, política educativa, ¿por qué tener a Pemex de rodillas? No, me parece que aquí nos están mintiendo. Ni estamos hablando de privatizar, estamos hablando de modernizar y que México sea un mejor país. Un país sin reformas es un país condenado a la mediocridad. Yo sí estoy del lado de esta reforma energética que salvaguarda los derechos de los trabajadores, que quita los cacicazgos que tanto lastiman a costa de las cuotas de los trabajadores. No podemos condenar a México a una industria petrolera que tiene una gran potencialidad y que no la está aprovechando. Nada tiene que ver con la privatización. Gracias, Josefina. Gabriel Cuadri. Sí, yo le pediría a Josefina que nos aclarara cuál es su visión o su idea del combate a los monopolios en energía, porque a mí no me queda claro, Josefina, si estás a favor de que siga habiendo un monopolio público del gobierno o haya competencia en el sector de hidrocarburos. Creo que vale la pena aclararlo por las razones que ya hemos comentado. Ahora, mi posición antimonopólica también se extiende al sector de electricidad. México no merece y no tiene por qué tener un monopolio en el servicio público de electricidad. La competencia también sería buena en este sector. Ahí sí, esa sería una forma de abaratar las tarifas, de darle transparencia a los costos y a los precios. Los monopolios son opacos en la formación de precios y sobre todo, como yo lo he planteado, promover la energía renovable a partir de la competencia. México puede ser una potencia en materia eólica, en materia solar, en materia geotérmica, si permitimos y alentamos la inversión privada a través de un esquema de feed-in tariffs, competencia más primas por kilowatt hora producido en el sector eléctrico. Gracias, Gabriel Cuadri. Josefina. Creo que ha sido clarísima al decir que se tiene que abrir la inversión privada complementaria de la inversión que hoy tiene Petróleos Mexicanos. Y el otro camino que se está planteando por el candidato del PRD es un camino de deuda, porque bajar los precios por decreto o por voluntad ya lo hemos vivido antes en México. Eso nos lleva al caos, eso nos lleva a la deuda, eso nos lleva a las crisis económicas, eso nos lleva a perder lo que hemos logrado con tanto esfuerzo. Ya hemos vivido ese México donde se acaban los créditos a la vivienda, donde se acaban los créditos a los automóviles, donde los niños tienen que salirse de la escuela y se pierden las propiedades. Si las cuentas no salen, el único camino se llama deuda. Y hoy tenemos una estabilidad y debemos volver a crecer. La estabilidad no es un fin en sí mismo. De esto seguramente podremos seguir conversando, pero mi posición es clarísima. Tenemos que abrir la competencia y tenemos que permitir a ustedes, los ciudadanos, ejercer el poder que solo da la competencia. Gracias, Josefina.
Bueno, yo celebro que Josefina esté a favor de la competencia en el sector petrolero. Y por otro lado, ilustrar lo que significa un monopolio. Pemex Refinación perdió el año pasado más de 260 mil millones de pesos. Un monopolio no tiene estímulos para ser eficiente, y eso es lo que ocurre cuando tenemos monopolios de gobierno. Gracias, Gabriel. Josefina. Bueno, quiero reiterar a todos ustedes que por eso la competencia debe llegar en todas las agendas. Déjenme solamente darles un dato. El 40% de las familias más pobres dedica el 30% de su ingreso a adquirir bienes de mercados de muy baja competencia. Si esto se terminase, la pobreza bajaría aún más. Cuando fui secretaria de Desarrollo Social, 9 millones de mexicanos superaron la pobreza extrema. Yo ya he transitado este camino y por eso tenemos que seguir adelante. Gracias, Josefina. Se terminó tu tiempo, Gabriel Cuadri. Para terminar, un tema, digamos, asociado al de los monopolios, el gobierno federal gasta más en subsidiar los combustibles fósiles que en educación. Este año lo va a hacer y eso no es aceptable, es una aberración. Gasta 6 veces más en subsidiar combustibles fósiles que en combatir la pobreza. Eso no lo podemos aceptar los mexicanos. Por eso es fundamental desmantelar, desaparecer los subsidios a los combustibles fósiles. Gracias, Gabriel Cuadri. Bueno, gracias a los tres candidatos por su participación, por aceptar venir a este debate. Lo celebramos y lo agradecemos todos los mexicanos, me parece. Vamos a pasar entonces, vamos a dar pie a la tercera etapa de este debate, con donde vendrá otro moderador que les explicará las reglas del mismo. Yo agradezco muchísimo a todo el mundo. Gracias, hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Carlos Brito y esta es la tercera fase del debate 132. A lo largo de la semana anterior en la plataforma Google Moderator, ustedes pudieron enviar sus preguntas a través de internet. Las preguntas, una vez hecho el corte, fueron enviadas a un comité académico que revisó en particular problemas de redacción. Esas preguntas, al final, y como quedó convenido con los candidatos, serán revisadas las preguntas generales se van a contestar durante esta fase. Cada uno de los candidatos podrá responder hasta 2 preguntas, por tanto toda la etapa comprenderá 6 preguntas en total. El orden en el que los candidatos presentes van a responder estas preguntas, insisto, 2 cada uno, también fue establecido por sorteo frente a notario público y es el siguiente. El primero es Andrés Manuel. El segundo es Josefina, el tercero es Gabriel. Procedo entonces, estas preguntas que están en este bowl, sacaré una por una y las procederé a leer. La primera, insisto, es para Andrés Manuel López Obrador. El usuario Vicente, del DF, plantea la pérdida de credibilidad del IFE y pregunta: ¿presentaría usted alguna iniciativa, y si es así, en qué sentido, para cambiar el método de selección de los consejeros del IFE y evitar las cuotas partidistas y garantizar que se representen los intereses de los ciudadanos? Les recuerdo que el candidato tiene hasta 1 minuto y medio, planteamos en este orden, 30 segundos puede ser réplica de candidata Josefina y 30 segundos el candidato Gabriel y cierra con 30 segundos. Esta dinámica se replicará a lo largo de las 6 preguntas. Por favor, hasta 1 minuto y medio. Tenemos que buscar un mecanismo de participación de los ciudadanos en la designación de los responsables de organismos electorales, porque en efecto, actualmente son los partidos los que los nombran
y no actúan a partir de la libertad que deben de tener para garantizar elecciones limpias y libres. ¿Qué hacer en este caso? Se testa proponer el plebiscito de ciudadanos. Porque eso pone una espada de Damocles sobre los gobernantes y los obliga a tomar decisiones de corto plazo, a ser populistas y a no comprometerse con decisiones que realmente van a generar beneficios a lo largo de los años. Me parece que la revocación de mandato es una apuesta por el populismo y por el corto plazo. Cerramos con una réplica de 30 segundos. Bueno, yo sí creo en la revocación del mandato. El pueblo nombra, elige, el pueblo opone y el pueblo quita. ¿Por qué tenemos que soportar a un mal gobernante 6 años? ¿Cuánto se puede evitar? ¿Cuántas tragedias? ¿Cuánto sufrimiento? No quiero ejemplificar porque ando en el plan de la reconciliación. Pero... cerramos. Gracias por la respuesta. Continuando con el orden de participación, la siguiente en la lista sería la candidata Josefina. Sacó la siguiente pregunta y dice así: el usuario Hipsteria del DF pregunta acerca del respeto a las culturas de pueblos originarios como los huicholes, los zoques y zapotecos. ¿Cómo propone usted tratar las particularidades de los pueblos indígenas y cómo preservaría sus culturas? Hasta por minuto y medio, por favor. Con mucho gusto. Desde que fui secretaria de Desarrollo Social y tuve el privilegio de caminar México, hoy justamente porto una pulsera hecha por mujeres huicholas. Conozco perfectamente el Nayar, conozco perfectamente cada rincón del país y creo que tenemos que tomar decisiones importantes. Primero, que podamos ofrecerles esta educación bilingüe en su lengua original y también en español para preservar las lenguas, los usos y costumbres. Pero déjenme retomar las palabras de Ufrosina, de esta mujer oaxaqueña a la que en su comunidad no le quisieron reconocer su triunfo porque la palabra mujer no existía. Escuchando a Ufrosina, ella decía: yo respeto los usos y costumbres, lo que no puedo aceptar son los abusos y costumbres. Creo que por lo tanto los usos y costumbres, siendo tan valiosos, hoy particularmente también tienen que apegarse a los derechos humanos. Por otro lado, yo sí he propuesto la Secretaría de Cultura y me parece que la cultura no solamente es una agenda de reconciliación, es una agenda de involucramiento, de inclusión y de respeto a la dignidad de nuestros pueblos indígenas. En tercer lugar, que sigamos ampliando la cobertura de programas como es el caso de oportunidades, pero hoy con crédito a la palabra. Las mujeres son muy pagadoras. Concluimos, y ahora necesitan, candidata, tener productividad también. Gracias, candidata. Seguía 30 segundos. Gabriel, por favor. Bueno, hay instituciones indígenas comunitarias milenarias que me parece que en la segunda reforma agraria que México necesita para el siglo XXI deben de jugar un papel esencial para el manejo de los recursos comunes, de los bosques que están en manos comunitarias y que van a permanecer en manos comunitarias. Y ahí creo que las comunidades indígenas pueden jugar un papel fundamental. Instituciones comunitarias para un manejo eficaz de los recursos comunes forestales del país. Gracias, candidato. Andrés Manuel, por favor. Pues en esta materia tengo experiencia, como en otras. Cuando terminé la escuela, cuando terminé la carrera de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, me regresé a mi estado natal y el primer trabajo que tuve de 1977 a 1982 fue de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Trabajé 6 años en comunidades indígenas. Ahí aprendí a trabajar para la gente humilde y sé la importancia que tiene el respetar las culturas indígenas. Gracias, candidato. Continuamos entonces en el orden de participaciones. Estaría Gabriel Cuadri. Hasta. Permite, 30 segundos, cierto. Cierra, Josefina, nota 30 segundos, disculpe. Adelante. Bueno, quiero decir también que se ha hecho un gran esfuerzo en estos gobiernos para acompañar a las comunidades indígenas.
Hoy tenemos comunidades que tienen ya acceso a agua potable, que han transformado sus pisos de tierra en pisos de cemento, que tienen acceso a un programa productivo, que tienen también electricidad y que a través de programas, insisto, como el Seguro Popular, 70 y más oportunidades, a través de las mujeres tienen apoyo en becas, en salud y alimentación. Es parte del acompañamiento fundamental también de las comunidades indígenas para México. Gracias. Ahora sí, Gabriel, la pregunta, ya está por minuto y medio que tiene usted, es el usuario que se identificó como Por las Mujeres del Estado de México. Pregunta sobre las políticas públicas en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como educación sexual. Y dice, ¿qué políticas y normas ya en vigor en los temas de anticoncepción, interrupción del embarazo, matrimonios de personas del mismo sexo, etcétera, pugnaría por eliminar? ¿Y cuáles de los que no han sido puestos en práctica impulsaría? Pues mira, yo he sido el único candidato que se ha manifestado franca y abiertamente en favor de estos principios y de estas políticas liberales. Por un lado, y lo dije en el segundo debate organizado por el IFE, es fundamental garantizar los derechos de las personas a relacionarse afectivamente con quien deseen, independientemente de su orientación sexual. Y el Estado debe garantizar esos derechos de reconocimiento por parte de la ley. Y estoy absolutamente a favor de eliminar cualquier tipo de discriminación en materia de orientación sexual. Con respecto a los derechos de las mujeres y a la interrupción del embarazo, lo dije también en el segundo debate, me parece una perversión que el Estado, los partidos políticos, porque lo han hecho en diversos estados de la República, en más de 17 entidades federativas, los partidos políticos han criminalizado a las mujeres que interrumpen su embarazo, modificando incluso la Constitución de los estados. Yo estoy a favor de que el Estado proteja y apoya a las mujeres que se ven en esta dolorosa necesidad de interrumpir su embarazo. Las mujeres merecen nuestro respeto, las mujeres merecen el apoyo del Estado. Y como liberal, como representante de un partido liberal, del único partido liberal que hay en México, que es Nueva Alianza, sostengo, subrayo la importancia de profundizar, de respetar los derechos individuales, tanto en materia de matrimonio como en materia de embarazo. Gracias, candidato. En este sentido, 30 segundos, por favor, Andrés Manuel. Respeto la decisión que tome los ciudadanos. Hablé de llevar a la práctica el referéndum, la consulta, el plebiscito. Si este tema se considera fundamental por la gente, se someterá a una consulta. Yo voy a gobernar escuchando a la gente y voy a tomar decisiones a partir de lo que los ciudadanos decidan y de manera particular en este caso de lo que decidan las mujeres. Gracias, candidato. Estaría Josefina hasta por 30 segundos. Qué lástima que no esté aquí el candidato del PRI, que haya dejado su silla vacía, que le tenga miedo a los jóvenes y que, como lo dije en el debate anterior, hoy no está aquí presente y cuando pudo estar con ustedes terminó encerrado en un baño. Yo lo que quiero decir es que me preocupa que el candidato del PRD quiera llevar a consulta lo que ya son derechos de las minorías y congresos locales han aprobado y ya han tenido como un mandato. Nunca coincidiré con la criminalización de las mujeres. Gracias. Cerramos con 30 segundos, Gabriel. En el otro tema, en materia de libertades individuales, ya lo comenté tangencialmente hace un momento, pero es fundamental cambiar el enfoque de los problemas de drogadicción e insistir en que son problemas de salud pública, problemas de prevención de adicciones y que debemos terminar con esta política prohibicionista que solamente ha hecho enriquecer a los narcotraficantes y que ha hecho aumentar también las adicciones en el país en materia de drogas. Gracias. La siguiente pregunta, volvemos a comenzar con el orden de participación, sería para Andrés Manuel. La pregunta, el usuario Escofie, un microempresario de Mérida, manifestó su inconformidad con el sistema tributario mexicano, porque a menudo los empresarios que ganan más
pagan menos impuestos. ¿Está usted de acuerdo en eliminar los regímenes especiales que eluden impuestos y el régimen de consolidación fiscal? Sí. Minuto y medio. Yo voy a financiar el desarrollo del país de tres formas: combatiendo la corrupción, con austeridad, y si me salen las cuentas, vamos a ahorrar por el combate a la corrupción 300 mil millones y con el plan de austeridad otros 300 mil millones. Ya lo apliqué, ese plan, cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y lo tercero, se van a terminar los privilegios fiscales, porque en efecto, tiene razón este empresario, mediano seguramente. Paga impuesto el pueblo raso, paga impuesto el pequeño mediano empresario, el pequeño mediano comerciante, el profesionista, pero los de mero arriba no pagan impuestos y cuando los pagan se los devuelven. Este es un acuerdo que hay en las cúpulas del poder. Entonces se van a terminar estos privilegios sin arbitrariedad. Vamos a que se aplique la misma política que se lleva a cabo en otros países del mundo, que se paguen los impuestos, que no haya estos privilegios y así vamos a fortalecer la hacienda pública sin aumentar impuestos, sin aumentar el IVA, como lo propone el candidato del PRI, sin privatizar, sin entregar Pemex y sin endeudar al país. Gracias, candidato. El orden, Josefina, hasta por 30 segundos, por favor. Creo que he tenido la oportunidad de dar mi opinión sobre una reforma hacendaria integral. Lo que hoy quiero insistir es en el apoyo, sobre todo, a lo que sí hacemos los mexicanos. Ha llegado el momento de volver a crecer con nuestro talento y espíritu emprendedor. Soy la hija de un comerciante, sé lo que significa vender en un mostrador y por eso apoyaré de manera decidida a ustedes, a la pequeña, a la mediana empresa y ustedes los jóvenes. Voy a crear un banco de financiamiento de ideas para cuando tengan una iniciativa o una incubadora de negocios, cuenten también con el financiamiento necesario. Gracias. 30 segundos, Gabriel. Dos cosas. Hay que decir cómo vamos a combatir la corrupción. Yo he dicho que hay que darle autonomía a la Secretaría de la Función Pública, cambiándole de denominación, y también autonomía a la Auditoría Superior de la Federación, es algo fundamental. Y en materia de impuestos, yo he propuesto que haya un flat tax, esto es un impuesto universal, único, prácticamente sin deducciones, sin exenciones, para todo el mundo, exentando solamente a los niveles de ingreso más bajos para empresas y personas físicas, un impuesto bajo, para todos, universal. Gracias. Cerramos con 30 segundos. Andrés Manuel. Nada más reiterar de que vamos a financiar el desarrollo de esta forma, que tengan confianza los ciudadanos. Vamos a mantener equilibrios macroeconómicos, se va a respetar la autonomía del Banco de México, pero sí vamos a crecer, porque el problema de México es que no ha habido crecimiento económico. Ese es un problema grave. Si no hay crecimiento económico, como ha sucedido en estos 29 años, no hay empleos, y si no hay empleos no hay bienestar, y si no hay bienestar no hay paz ni tranquilidad social. Gracias. En el orden de participaciones, la siguiente pregunta sería para Josefina. Adelante. Es el usuario, yo soy 132 Saltillo, de Saltillo, pregunta sobre la violencia en torno al narcotráfico y dice: ¿propondría usted la legalización de las drogas y, de ser así, la promovería de manera unilateral aún con la oposición de Estados Unidos? Minuto y medio, por favor. Lo contesto de manera muy directa. No estaría proponiendo de entrada la legalización de las drogas y voy a decir por qué. Estoy dispuesta a formar un consejo de especialistas y escucharlos con toda responsabilidad. Pero la legalización de las drogas no es solamente un asunto unilateral. No sería suficiente una decisión de México mientras no tengamos esta corresponsabilidad mínimamente con los Estados Unidos. Déjenme darles solamente un dato. El 70% de todas las armas incautadas vienen de la venta de los Estados Unidos. Tenemos más armerías en la frontera de Estados Unidos que Walmart. Y desde 1984 aproximadamente, Estados Unidos eliminó una ley
que ha hecho un enorme daño en este tráfico de armas hacia México. Por otro lado, no me niego bajo ninguna circunstancia a escuchar todas las voces al respecto con toda la disposición. Pero mientras no tengamos instituciones policíacas fuertes que los cuiden a ustedes y a sus familias, los jóvenes de Tamaulipas, de Veracruz, de Nuevo León, de Chihuahua, me lo han dicho directamente. Josefina, que no se vaya la Marina, que no se vaya el Ejército, porque no estamos seguros. Y por cierto, a diferencia del candidato del PRI, que no quiso venir, yo sí creo en ustedes, los soldados mexicanos, yo sí creo en la Marina. Yo no voy a importar a alguien más para que venga a cuidar a los mexicanos. Gracias, candidata. 30 segundos, Gabriel. Pues sí, el enfoque prohibicionista, Josefina, ha fracasado estrepitosamente. Yo creo que lo que le falta a México es liderazgo, acabar con esa hipocresía que hay en los Estados Unidos, forzando este cambio en las políticas. México debe de asumir el liderazgo con Colombia y Centroamérica para forzar este cambio en el paradigma de control de las drogas. Por eso yo propongo la regulación, una iniciativa de regulación de las drogas, empezando por la marihuana para ganar experiencia en esta materia. Gracias. 30 segundos, Andrés Manuel. Yo no voy a encabezar un gobierno de ocurrencias, nos ha costado mucho eso. El que sin tener un diagnóstico de la problemática de inseguridad, de violencia, se tomó una decisión que nos agravó la situación de inseguridad y de violencia que había. Yo voy a consultar a la gente. No voy a estar esperando decisión de un gobierno extranjero. Voy a decidir de acuerdo a lo que le convenga al pueblo de México. Gracias, candidato. Pero voy a consultar. Por último, eso es lo que quería decir. Gracias. Bueno, sí, pero ya que se pasó el tiempo, se necesita tener principios e ideas claras. 30 segundos. No podemos consultar por favor, todo, Andrés Manuel, ¿no? Josefina. Lo primero es que las adicciones se tienen que mirar como un asunto de salud pública. En segundo lugar, fortalecer la agenda de prevención de valores, de construcción de ciudadanía. Y en tercer lugar, por supuesto, acompañar de mejor manera también a las familias mexicanas. Me parece que todo esto se vuelve sin duda fundamental. Y tenemos que tener una relación con los Estados Unidos de una responsabilidad compartida mucho más seria y que se pueda validar de manera consistente. Gracias, candidata. La última pregunta de este bloque sería dirigida para Gabriel Cuadri. La pregunta dice, el usuario Tatul Sierra, del DF, pregunta sobre los integrantes del gabinete de cada candidato. Y dice, ¿algunos de ustedes han dado nombres de personas que colaborarían en sus hipotéticos gobiernos? Pero queremos saber a quiénes nombraría usted en otros cargos y particularmente a quién encomendaría la atención a los jóvenes. Hasta por minuto y medio, por favor. Pues mira, yo he dicho y lo sostengo ahora que no es prudente y no es adecuado ostentar y exhibir los nombres de personas en un proceso electoral. Estoy convencido de que hay muchísimos mexicanos de todos los partidos políticos y no afiliados a partidos políticos capaces de integrar un gabinete altamente eficiente. He dicho que la pieza central de ese gabinete debe de ser el secretario de Gobernación, porque ese secretario de Gobernación debe ser el pivote de las reformas estructurales que el país necesita. Debe ser el conductor, el responsable de la conducción política de esas reformas estructurales. Recordemos que este país, sin reformas estructurales, está condenado a la mediocridad y está condenado al estancamiento. Por eso, yo he sido y seguiré siendo el candidato de estas reformas, el candidato que promueve abiertamente la modernidad, la prosperidad del país. E insisto, esta conducción política de las reformas quedará en manos, o debe de quedar en manos, si yo soy presidente, quedará en manos del secretario de Gobernación. Ahora, mexicanos ilustres hay muchos, mexicanos capaces hay muchos, insisto, de todas las denominaciones políticas, en la izquierda, en la derecha, entre los liberales y entre la gente que no tiene partido político. México está pleno de estos valores. Con respecto a los jóvenes, me parece que no deben de ser utilizados
digamos, en forma como objetos de los políticos, sino que deben ser sujetos de la política, como es el caso del Movimiento 132. Gracias. Andrés Manuel, hasta por 30 segundos. Sí, yo voy a hablar de corrido ahora, para usar el tiempo. Primero, sí sé lo que se tiene que hacer en materia de seguridad y para garantizar la tranquilidad pública. Esa es la diferencia. Yo no creo en las medidas coercitivas. Yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. ¿Por qué hay violencia? Porque no ha habido crecimiento, porque no ha habido empleo, porque se les dejó sin apoyo a los jóvenes. Hubo desatención a los jóvenes. ¿Qué vamos a plantear nosotros? Gracias. Atender a los jóvenes. Gracias. 30 segundos, Josefina, por favor. Bueno, lo primero que quiero decir es que México sí está creciendo. Creció el primer trimestre 4.6% y no está detenido. Yo sí tengo algunos nombres que hoy quiero compartir, aunque me disculpo porque no he comentado todavía directamente con ellos, pero son mexicanas y mexicanos de primero. Entre ellos está el doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, Carlos Elizondo, un académico destacado, Luis de la Calle, economista, la doctora Esther Orozco, Cecilia Soto y Consuelo Saizar, aparte, pues seguramente de muchos miembros de mi partido que me estarán acompañando. Concluimos. Y cerramos con 30 segundos este tercer bloque. De luego que es fundamental el apoyo a la juventud, la generación de empleos, el crecimiento, pero el desempleo y la pobreza no están correlacionados con la violencia y con la delincuencia. La violencia y la delincuencia en México son resultado de un déficit de Estado de Derecho, de legalidad y de corrupción policiaca, de falta de eficacia en los cuerpos policíacos y de falta de valores cívicos de respeto a la legalidad. Crecimiento, por supuesto, educación, por supuesto, pero fundamentalmente Estado de Derecho, legalidad y reestructuración policíaca en el país. Gracias. Y bien, esa ha sido la tercera etapa del debate 132. Para terminar, cada candidato tendrá un minuto para hacer sus conclusiones finales y el orden, también hay que decirlo, fue sorteado ante notario. Iniciaría Gabriel, seguiría Josefina y concluimos con Andrés Manuel. Gabriel, entonces, hasta por un minuto de conclusiones, por favor. Pues yo celebro que se haya realizado este debate, celebro la iniciativa de los jóvenes, celebro también que este debate haya sido de mucho más contenido y de mucho más interacción que los anteriores, aunque ciertamente con un formato muy, muy rígido. Siento que vamos avanzando en los consensos. Aquí han surgido, ustedes han sido testigos de algunos consensos entre todos los candidatos o entre dos de los candidatos. Con respecto a la competencia, creo que todos estamos de acuerdo, excepto en el sector de energía, petróleo y electricidad, pero creo que hay un acuerdo con Josefina Vázquez Mota en lo que respecta a los subsidios, a los combustibles, a la generación de energía renovable y a muchos otros aspectos. Yo creo que el país precisamente es lo que requiere. Construir acuerdos requiere racionalidad, llevar la razón, la inteligencia, la argumentación y las ideas al terreno de la política electoral. Y por eso yo celebro esta iniciativa del movimiento Yo Soy 132. Creo que es una aportación clave para la calidad de la democracia mexicana. Gracias, Gabriel. Cuadri de la Torre. Josefina, por favor, un minuto. A todos los jóvenes del movimiento 132 y a quien no siendo 132 es joven, y también coincide en que tenemos la posibilidad y la gran oportunidad de construir un mejor país y seguir adelante, hoy les quiero pedir su confianza y su voto. Les agradezco a quienes ya me están acompañando y les pido a otros jóvenes que no han tomado su decisión que este es el momento de hacerlo. Me comprometo a que sean ustedes quienes me presenten una terna para decidir quién encabece los esfuerzos de la juventud, quién mejor que los jóvenes para tomar esta decisión de manera conjunta. Voy a gobernar no solamente para ustedes, lo voy a hacer con ustedes, con inclusión y por supuesto con su voz, con su voto y con este proyecto absolutamente ciudadano. Lo que vamos a decidir el 1 de julio, queridos jóvenes, es entre dos Méxicos muy diferentes, el de la restauración de un pasado autoritario, un pasado de corrupción o de caos, o bien seguir adelante con la libertad y la Gracias. Estabilidad y la seguridad. Gracias, candidata. Concluimos, Josefina Vázquez Mota, concluimos con Andrés Manuel López Obrador. Agradecer la invitación de los jóvenes
felicitarlos por lo que están haciendo. Y les diría, adelante, porque hay que llevar a cabo los cambios, la transformación que necesita el país. Solo hay dos opciones, dos alternativas, dos caminos, o más de lo mismo o un cambio verdadero. Las cosas están muy claras. Más de lo mismo es más corrupción, más desempleo, más injusticias, más inseguridad, más violencia. Cambio verdadero es terminar con la corrupción, que haya justicia en México, que se atienda a los jóvenes, que no se les cierren las puertas. Yo me comprometo a que va a haber un programa de atención a los jóvenes. Van a tener oportunidades de estudio y de trabajo. Y soy un hombre de palabras. Muchas gracias a todas, a todos, y muchas gracias por lo que han hecho para despertar la conciencia de los ciudadanos. El 1 de julio va a ser un día de fiesta cívica nacional. Candidato. Muchas gracias. La plataforma de Google Moderator que se estableció para esta última terna que tuvimos también contemplaba preguntas dirigidas a los candidatos en particular personalmente. Les hago entrega entonces para concluir, Andrés Manuel, las preguntas que han llegado para ti. Josefina, tus preguntas también. Las preguntas para el candidato Peña Nieto y las preguntas para el candidato Gabriel Cuadri. Y bien, esto ha sido todo en el debate 132. Agradecemos, queremos agradecer a los candidatos por participar y también, por supuesto, a los organizadores que hicieron posible este evento inédito en la vida democrática del país. Queremos agradecer a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por haber otorgado esta sede para realizar el debate 132. Queremos agradecer a los medios de comunicación que voluntariamente han ayudado a transmitir esto a más gente. Y por supuesto, queremos agradecerles el apoyo, el trabajo, el esfuerzo, el empeño de las asambleas locales del movimiento Yo Soy 132 por una democracia auténtica. Yo Soy 132. Buenas noches y hasta luego. Somos una generación preocupada por los problemas del pasado y del presente. Buscamos un futuro mejor. Yo Soy 132 nace con la juventud y crece con las personas que comparten nuestras exigencias. El movimiento es de quien lo quiere hacer suyo. Por lo tanto, con base en los principios generales del mismo, normamos un país pacífico, de carácter político, social y humanista, plural e incluyente con toda la sociedad, y con la finalidad de defender responsablemente una democracia auténtica. Apelamos al momento histórico en el cual la información debe estar al alcance de todos los mexicanos. Es esa nuestra responsabilidad, dado que nosotros no descartamos personas, sino argumentos. Convocamos a los ciudadanos a salir este 1 de julio a votar. El voto informado y consciente ciudadaniza los procesos políticos. Agradecemos su amable atención a este debate. ¡Por democracia auténtica!